Hola, soy Kate, y en este vídeo voy a enseñarte un proyecto de vinilo para principiantes muy sencillo, que puedes hacer fácilmente con tu máquina Cricut. Voy a hacer una pegatina de vinilo, para personalizar esta botella de agua que tengo aquí. Empezamos abriendo Design Space. Vamos allá, tras hacer clic en Nuevo Proyecto, podrás empezar con un lienzo en blanco. Aquí puedes crear tu propio proyecto desde cero o utilizar uno de los muchos proyectos prediseñados que puedes encontrar en la App Design Space. Pero hoy vamos a crear nuestro diseño personalizado, así que hago clic sobre texto, aquí a la izquierda, en el menú Insertar. Voy a empezar escribiendo la letra F, así. Y como veréis, aparecerá al momento en la pantalla. Puedo usar el cursor para arrastrar esta letra hasta la parte superior de la pantalla y así poder verla más en detalle, y también puedo cambiarle el tamaño, para hacerla justo, de las dimensiones que prefiera. Otra forma más precisa para cambiar el tamaño, es seleccionar la F, y aquí en el menú de edición, puedes elegir el ancho y alto que te gustaría, con tan solo introducir las medidas. Me gustaría que mi letra F tuviera 3 pulgadas de alto, así que hago clic en el 3, pulso intro, y ya puedo ver cómo mi F pasa a medir exactamente 3 pulgadas de alto. A continuación, tenemos que elegir una fuente un poco más interesante para la letra, así que hago clic en la F para seleccionarla. Llevo el cursor hasta este menú desplegable con gran cantidad de fuentes en el menú de edición. Si haces clic en el menú desplegable, verás que hay muchas fuentes diferentes para elegir. Sé que la fuente que me gustaría usar se llama Astoria, así que la busco en el menú. La voy a escribir aquí arriba en la barra de búsqueda de fuentes, de la parte superior derecha de la pantalla. Astoria. Y antes de terminar de escribir ya aparece la fuente que quiero. Hago clic en esa fuente y la F aparecerá con la fuente que he seleccionado previamente. Como se ve el tamaño ha cambiado. Selecciono la F y voy a la parte superior de la pantalla para usar esta opción del menú de edición y así ajustar el tamaño. Solo tengo que hacer clic en el 3 y la F vuelve a tener el tamaño que me gusta. Ahora ya está todo listo para crearla. Así que hago clic en el botón Crear de la esquina superior derecha, lo que nos llevará a la página de vista previa de los tapetes de corte. Me gusta cómo queda, así que solo tengo que hacer clic en Continuar, aquí en la esquina inferior de la derecha. A continuación, la aplicación Design Space se conectará con la máquina. Si tu máquina está encendida y bien conectada, debería aparecer aquí, en este menú que estoy indicando. Si no aparece ningún dispositivo, también puedes probar a conectar tu máquina por cable. Apaga la máquina y enciéndela de nuevo si ves que tarda mucho en aparecer. El siguiente paso es elegir el material en el que quieres cortar la letra. Hoy voy a usar vinilo holográfico. Ahora hago clic en explorar todos los materiales aquí arriba. Hago clic en este menú desplegable para seleccionar vinilo y a continuación aparecen todas las opciones de vinilo. Como voy a usar vinilo holográfico premium, selecciono este material en el menú desplegable y luego hago clic en listo. El número 2 nos indica qué debemos hacer con nuestra máquina. La abrazadera A está vacía y hay una cuchilla de punta fina en la B, cargamos el tapete de corte y pulsamos el botón intermitente de carga. He cortado algo de vinilo holográfico de un tamaño que va bien para esta letra F. El siguiente paso es despegar la lámina protectora de mi tapete de corte. Luego cojo el recorte de vinilo y lo coloco sobre el tapete de corte en la esquina superior izquierda. Este rodillo que tengo aquí es una herramienta muy útil para conseguir una buena adherencia y eliminar las burbujas de aire. Ahora cargamos el tapete de corte en la máquina. Tenemos que alinearlo bien. Hay que introducirlo por debajo de esos dos clips blancos a cada lado y luego ya podemos pulsar el botón intermitente de la flecha. Puedes pulsar el botón intermitente de la flecha de nuevo una vez que la máquina haya terminado de cortar para descargar el tapete de corte. Y ahora tenemos que retirar el recorte de la pegatina del tapete de corte. La mejor manera de hacerlo es darle la vuelta al tapete de corte y a continuación despegarlo del vinilo. Así no doblarás el vinilo y tu recorte se mantendrá intacto. Voy a usar esta herramienta de pelado, que llamamos pelador, para retirar de forma precisa todas las partes del vinilo que no necesito. Solo tienes que enganchar un trozo del vinilo por una esquina, fuera de tu diseño, y a continuación, despegarlo de forma suave y delicada. Así quedará solo tu diseño sobre el transportador. Aquí está, ya tenemos la pegatina lista para colocarla sobre la botella de agua. He cortado un poco de cinta de transferencia, algo más grande que mi diseño. El siguiente paso es despegar la parte posterior de la cinta de transferencia conserva ese papel porque la cinta de transferencia se puede reutilizar muchas veces, así que lo puedes necesitar de nuevo. Voy a colocar la cinta de transferencia sobre mi diseño con la ayuda de esta rasqueta para asegurarme de que queda bien adherido. La cinta de transferencia tiene una cuadrícula impresa, por lo que si tu diseño tiene líneas rectas, te puedes asegurar de que estas se alinean bien con las líneas de la cuadrícula. Le voy a dar la vuelta a mi diseño y con la ayuda de la rasqueta, empiezo a frotar la parte posterior del diseño. Lo froto de forma exhaustiva y firme para asegurarme de que el vinilo quede bien adherido a la cinta de transferencia. El siguiente paso es despegar la lámina de soporte y dejar el vinilo unido a la cinta de transferencia. Verás que incluso si lo pelas suavemente en un ángulo de 45 grados, en ocasiones, puede que el vinilo se levante. Solo tienes que volver a adherirlo y volver a intentarlo de nuevo. Como también podrás comprobar, esta herramienta es muy útil para ayudarte a despegar la cinta de transferencia. En este punto lo que suelo hacer bastante a menudo, especialmente si estoy trabajando en un proyecto complicado, es sujetar la rasqueta sobre mi diseño y a continuación, procedo a retirar suavemente la lámina hacia atrás con la ayuda de la rasqueta. De esta forma lo que consigo es presionar mi diseño para que no se mueva mientras quito el transportador. Bien, ya tengo la pegatina lista para colocarla en la botella de agua. Como esta botella puede rodar un poco, voy a coger dos cosas. Vale cualquier cosa que tengas a mano, es simplemente para colocar una a cada lado. Puedes utilizar también un paño para evitar que la botella de agua ruede. Ahora cojo la pegatina y la adhiero con cuidado sobre la botella de agua. Puedes utilizar las líneas de la cuadrícula de la cinta de transferencia para alinear el conjunto. Adhiérela suavemente desde el centro hacia afuera usando los dedos. Y luego puedes volver a coger tu rasqueta de confianza de nuevo. Y frotar el diseño para asegurarte de que queda firmemente adherido a la botella de agua. De esta forma, también podrás eliminar cualquier burbuja de aire que pueda haber. Cuando termines, puedes retirar suavemente la cinta de transferencia, recuerda que lo ideal es despegarla en un ángulo de 45 grados. Vuelve a colocar la cinta de transferencia sobre la lámina protectora para guardarla para otro proyecto, y listo, aquí tienes esta botella de agua personalizada. Deja que pasen 24 horas antes de lavarla, pero por lo demás, ya está lista. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado. Mira nuestros otros vídeos para conseguir más ideas de proyectos para hacer con tu máquina Cricut.